Bueno, espero que ese set esté asegurado porque quedó bastante destruido. The following contest is scheduled for. La siguiente contienda está pautada a una caída y presentamos primero, acompañado por Electra López, Humberto y Santos Escobar, representando al legado del fantasma, es Ángel. WrestleMania XL está patrocinado por Sneakers. Una bienvenida especial de nuevo a Sneakers, regresando para su noveno WrestleMania consecutivo. Sneakers satisface. Y por WWE 2K24, revive 40 años de WrestleMania y disfruta nuevos tipos de combates, nuevas historias de carrera y una lista de íconos y superestrellas o leyendas de WWE. Termina tu historia desde hoy en el mundo entero. Ya está a la venta. No se queden por fuera. Se ha dicho el mejor juego de video jamás existente de WWE. ¡Bailame este trompo en la uña! Familia, y sabes, cuando dicen, ay, es que ese niño tiene cara de ángel, y él tiene cara de ángel travieso. Luciendo mejor que nunca el ángel. ¡Ah! 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 ¡Querían postre! ¡Cojan su flan de coco! Dragon Lee, compadre, si abrieras los ojos y te unes a ellos, estarías más bonito en la foto. Y aquí vamos, en el ring, un representante idóneo del legado del fantasma, esperando competencia. Esto va a ser espectacular, sin lugar a dudas. Angel, Ángel, frente a un hombre que desafía la gravedad, pero hay como que demasiada gente de un lado, ¿no? Digo yo, la culpa no es del legado, es justamente de Dragon Lee, que desafortunadamente parece que no tiene amigos. El oponente, con un peso de 165 libras, es Dragon Lee. Rey Misterio lo dominó el futuro de la lucha libre, pasando por encima a un hombre que lo idolatraba. Y me refiero a Santos Escobar. De esa manera le pagó a Santos tanta entrega, tanta admiración. Ya, terminaste de llorar. Pensé que ibas a mencionar a John. No, los llorones son otros. Los llorones son otros. Ya, un día estaba celebrando luego de que LWO se lucía con el regreso de Rey Misterio, que estuvo fuera por tanto tiempo, por las acciones de Santos Escobar. Mira. Claro está, a Santos eso como que no le gustó, ni tampoco a Berto, ni tampoco a Ángel, ni mucho menos a Electra. Pero ahora es el momento de la verdad, entonces vamos a resolver esto mano a mano. Espero. Mira, yo me sentí tan decepcionado con el engaño de Rey Misterio. Y la última vez que algo me decepcionó tanto fue el día que mi abuela me iba a llevar a comer caramelos y me terminó sentando en la silla del dentista y no me había dicho para dónde me llevaba. Así me sentí yo de mal la semana pasada cuando Misterio me engañó diciendo que tenía la pierna mala y vino caminando para fastidiar. Mira, Marcelo, tranquilo, 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 tranquilo. ¡Oh! Se está luciendo para no variar. Dragon Lee castigando feamente. Ángel, uno, dos. Ángel ni a dos lo permitió. Ni a dos lo permitió llegar. ¡Y réstate si te pica! ¡Qué machetazo al pecho de Ángel! Y ahí hay pecho, señoras y señores, ¿saben? Y buena rana, ¿cómo vuela? ¡Ay, se lastimó la pierna! ¡Dios! ¡Se lastimó, Dios! ¡No puede ser, Ángel! Un segundo, familia, es lo que se necesita para que una superestrella se perjudique. ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Milagro, Mayuya! Vino preocupado por él, completamente innecesario. Te dije que tiene cara de ángel travieso, por favor. Ojo, ojo, a lo mejor fue verdad y se curó rápidamente. Los milagros existen. ¡Y quieto en primera! ¡Gol para Legado! ¡Ay, Dragon Lee! Te van a dejar sin fuego, ¿sabes? Este de Dragon Lee.